juega un papel, digamos, de tranquilización social, ¿no? Por decirlo de alguna forma. El sistema monetario es una de esas cosas que socialmente nos hemos dado y hemos construido en los últimos 40 años de tal forma que genera, tiene capacidad para generar cierta cohesión, ¿no? Incluso las rentas altas que no utilizan el sistema monetario, en una parte muy importante piensan que ese sistema monetario tiene que existir como apaciguador social, ¿no? Había un artículo de Michael Marmot de hace unos cuantos años que decía que se llamaba algo así como ¿por qué los ricos se tienen que preocupar por la salud de los pobres?, ¿no? Y uno de los aspectos que decía era que la generación de salud de forma equitativa era un elemento de cohesión social que favorecía que no exist o sea, que las sociedades fueran sociedades menos conflictivas, ¿no? O sea, ese era el argumento que daba, uno de los argumentos que daba Marmot. A ese respecto, el sistema sanitario juega un papel que hace que incluso a las clases sociales más altas les interese que siga funcionando.